Hoy vamos a hablar sobre el famoso boceteo. ¿Qué es el boceteo? Esta modalidad que se ha convertido en uso y costumbre en nuestro país. De hecho, hay varios alcaldes que están legislando, sometiendo legislación a las asambleas legislativas municipales para, qué sé yo, minimizar el impacto de esta modalidad de música a todo volumen que trae loco a más de un municipio, a más de un alcalde. ¿Qué es el boceteo? Esa pregunta nos la hacemos todos. ¿Cuál es el impacto de esta modalidad competitiva en la comunidad? ¿Deberían prohibirse las prácticas del boceteo? ¿Qué opinan los líderes de este movimiento? Hay varios líderes, obviamente, defendiendo su pasatiempo. Hay un líder por allí, un dueño de una tienda de equipos, radios y amplificadores y bocinas, que dice que es y que un deporte. No es un deporte, que yo sepa. En las últimas semanas se ha escuchado el término boceteo por parte de un puñado de alcaldes que buscan regular o de alguna manera prohibir esta práctica en sus municipios a través de ordenanzas municipales. Las advertencias han surgido luego de que ciudadanos hayan denunciado que hay personas que les están alterando la paz al pasearse por las comunidades con autos que llevan ese sonido modificado en sus baúles, puertas con equipos de sonido que promueven ruidos excesivos y perturbantes, que definitivamente suenan duros. Los querellantes alegan que estos ruidos innecesarios ocurren en altas horas de la noche y madrugada, y el estruendo de la música a un nivel de volumen exagerado es de tal magnitud que interfiere en las conversaciones, altera a los pobres envejecientes o personas con discapacidades intelectuales, incomoda a los animales y provoca un problema de contaminación ambiental, contaminación por ruido. Así lo explicó Nelson Hernández, el director de la Oficina de Códigos de Orden Público del Negociado de la Policía, al destacar que ellos saben que el famoso boceteo es un problema a nivel isla. Aquí en los pueblos de la zona suroeste es un problema de todos los días, todos los fines de semana básicamente. Aunque se utiliza la palabra boceteo, la definición que se le da al término por parte de las autoridades es que se trata de una competencia entre dueños de vehículos que han sido alterados con sistemas de sonido modificados en los que se persigue demostrar cuál posee el equipo capaz de generar el más alto volumen de decibeles. Estas competencias comúnmente se llevan a cabo en coliseos, en estacionamientos, de forma organizada. En cambio, algunos miembros de clubes se pasean con sus vehículos por las comunidades fuera de eventos competitivos, generando el malestar del bienestar del público. Esta conducta es rechazada por portavoces del movimiento, quienes están de acuerdo en que se regule el uso de los vehículos con horarios y lugares destinados para estos fines. Mayormente son jóvenes los que le ponen 5, 6, 8, 10, 12, 15 bocinas a sus carros para generar un ruido excesivo al poner la música. El problema es que estos muchachos se están reuniendo en varios sitios a altas horas de la noche o de la madrugada y afectan el pacífico vivir de los residentes de la zona. En esos sectores, este problema es serio porque afecta a la calidad de vida de las personas mayores. Básicamente, hemos visto casos de niños con autismo que se alteran con esta situación del ruido excesivo de las bocinas de estos vehículos. Precisó que actualmente hay 67 pueblos con códigos de orden público, de 78 hay 67. Son ordenanzas municipales que la legislatura municipal crea para regir las conductas que deben establecerse en espacios públicos, entiéndase zonas residenciales, zonas comerciales o turísticas, detalló. Estos 67 pueblos establecen una disposición para atender el famoso ruido innecesario, pero se trata de una prohibición en las zonas específicas como lo son los cascos urbanos y otras áreas. Algunos de estos se están haciendo ahora, enmendando las ordenanzas para ampliar esa disposición a otros barrios donde se está confrontando el problema, la problemática, sostuvo al indicar que las multas por violación de estas ordenanzas se van de $500 a $1,000 y son emitidas tanto por la Policía Estatal
como por la policía municipal, entre 500 y 1000 dólares. Los municipios que no han implementado el código de la policía o de orden público, según datos de la policía, son Luquillo, Vieques, Culebra, Loíza, San Juan, Guaynabo, Bayamón, Jayuya, Peñuelas y Aguadilla. En cambio, el comisionado de seguridad del municipio de Bayamón, por ejemplo, Ángel Jiménez, aclaró que hace un año se hizo una enmienda a la ordenanza municipal relacionada a las leyes de tránsito en el que se incluye el boceteo como violación. Ha sido bien efectivo, dijo Jiménez, en Bayamón se prohíbe el boceteo por ley. Por su parte, Hernández destacó que el caso de Barceloneta, donde mensualmente se emiten entre 5 boletos de 2 a 5 boletos concernientes a ruidos excesivos vinculados al boceteo. Asimismo, dijo que el negociado de la policía trabaja un plan específico en el municipio de Camuy, específicamente, cuyo alcalde Gabriel Hernández fue uno de los que sometió al inicio de este año una ordenanza que busca aumentar el actual Código de Orden Público Municipal para prohibir el boceteo en toda el área del pueblo, en todo el municipio. El alcalde explicó que la prohibición abarcaría evitar la emisión de ruidos con volúmenes excesivos provenientes de radios, bocinas, amplificadores, equipos de sonido y sirenas instalados en cualquier vehículo y que perturben la paz, tranquilidad y salud del ciudadano de Camuy o algún visitante. Ahora mismo lo que buscamos es expandir el código a todos los territorios y que no aplique solo al casco urbano y otros lugares específicos. En Camuy, cero boceteo. La ley 241 del Código Penal presenta el concepto de alteración a la paz cuando dispone como infractor a toda aquella persona que perturbe la paz o la tranquilidad de una o varias personas en forma estrepitosa o inconveniente mediante vituperios, aprobios, desafíos, provocaciones, palabras insultantes y actos que puedan provocar una reacción violenta o airada en quien la escucha. En esta misma línea está la alternativa de presentar querella bajo la ley 71 de delitos contra la paz pública, un estatuto que se implantó hace ya 79 años. Los ruidos excesivos están prohibidos por el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, Reglamento 8019 del 2011, que queda bajo jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Asimismo, legisladores del PNP y del PPD presentaron un proyecto bipartita en la Cámara que busca prohibir la operación de vehículos de motor que emitan ruidos excesivos a los niveles de presión establecidos. El proyecto, que busca enmendar la Ley 22 de Tránsito, propone también que el Departamento de Seguridad Pública compre equipos de medición acústica llamados sonómetros para uso de los agentes policíacos. Así las cosas. Señoras y señores, el boceteo es una plaga, le llaman la plaga del siglo XXI. Toda persona tiene derecho al disfrute, pero también tiene derecho a la paz, dijo Ángel Matos, uno de los coautores de la medida presentada por el legislador José Memo González. Según el alcalde de Camuy, las modificaciones a la ordenanza se llevarán a cabo para garantizar los derechos de sus ciudadanos. Mientras el capitán Rafael Asensio, comandante del distrito de la Policía Estatal de Camuy, dijo que se estableció un plan de intervención que comenzará este fin de semana en la zona que comprende el Código de Orden Público. Así las cosas. El alcalde de Aguadilla, Julio Rodán Concepción, dijo que se va a valer, hacer valer una ordenanza que ya existe, pero que no se había puesto en vigor. El alcalde de la capital, Miguel Romero, también se lanzó contra el boceteo y anunció la aprobación de una ordenanza o una orden ejecutiva para reforzar el cumplimiento de varias leyes que garanticen el control de ruidos innecesarios y contaminación acústica, como se le conoce. José Hernández, un bocetero, ya tiene nombre y todo, como se le conoce a los aficionados a este entretenimiento, boceteo, de corazón, su afición por los sonidos emitidos por radios de carro surge hace muchos años porque su papá tenía un equipo en su vehículo. Usamos la palabra boceteo porque ese es un main name que se le tiene al hobby. Hay páginas en las redes sociales como los agitadores del boceteo, los problemáticos del boceteo, donde anuncian su propio show de competencia. Y esos shows que él fue por primera vez como consumidor y ahora como distribuidor de la marca HR Audio, en la cual
se dedican a la venta de los equipos para montar en los automóviles y cuenta con el joven es de San Sebastián y cuenta que donde los fines de semana ven decenas de vehículos con bocinas en los baúles y en las puertas. Usualmente el grupo se reúne en estacionamientos de centros comerciales, en estacionamientos de áreas deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que señoras y señores, hay entretenimientos. Dicen que estos vehículos, estos amplificadores que se utilizan en los vehículos tienen de 12 a 15 mil watts y a un auto para competencia puede requerir la inversión de entre 12 y 20 mil dólares. Entre 12 mil y 20 mil dólares podría costar un equipo de estos para hacer el llamado boceteo. ¿Usted en su pueblo está de acuerdo en que se apruebe legislación que prohíba o por lo menos limite esta práctica del boceteo? Esa es la pregunta. Esto es Jefe Radio, Radio en tu Red. Ya está brindando servicio a Yauco la nueva Reina Bakery en 25 de julio número 54. Desayunos, almuerzos, colmado, pan, refrescos, cervezas. 437-0244 673-7606. Abierto todos los días desde las 5 de la mañana. Definitivamente donde mejor se pasa es en el desvío 1, detrás del Mario Ñato Ramírez en Yauco, y el desvío número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas. En ambos, ambiente familiar, cerveza, picadera, música, todo para llevar. El desvío 1 y desvío 2. 856-5215. Panadería, cafetería y repostería Café Bakery. Especialidad en almuerzos, desayunos, dulces, pan caliente, efectos de colmado. Café Bakery, 25 de julio, Yauco. Abierto los 7 días de la semana. 856-8269. Dale cariño a tu carro. En M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección, mecánica liviana. Te venden el marbete. M&M Auto Service, Calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. El autopark que hacía falta en Yauco es Gemelos Autopark. Piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Autopark, al lado del restaurante de comida china en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000.